¿qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este lunes, inicio de semana. Alrededor de 1.200.000 estudiantes regresaron a los salones de clase este 20 de enero para comenzar un nuevo año escolar. La ceremonia de inauguración se realizó en el Complejo Educativo de la Libertad, una obra construida con una inversión de 2.1 millones de dólares otorgados por los Estados Unidos a través de FOMILENIO II. La ministra de Educación, Carla de Varela, confirmó que el gobierno seguirá otorgando paquetes escolares a los alumnos inscritos. Este lunes se instaló en el Juzgado de Sentencia Especializado de la Mujer el juicio contra Mario Hueso, acusado del feminicidio de su compañera de vida, Carla Turcios, y quien era periodista del grupo LPG. La Fiscalía General de la República solicitó la pena máxima de 50 años por el delito de feminicidio agravado. Las autoridades aseguraron que sus pruebas están sustentadas. Además, 28 personas testificarán en contra de Hueso. De acuerdo a las investigaciones, la periodista fue asfixiada por su pareja mientras dormía en su habitación el sábado 14 de abril del 2018. Una caravana migrante integrada por unas 60 personas partió este lunes de la capital de El Salvador rumbo a Estados Unidos. Estas personas pretenden sumarse a los más de 5.000 centroamericanos que partieron la semana pasada y que se encuentra actualmente en la frontera entre Guatemala y México. Esta es la primera caravana que sale del país en 2020 y durante la administración del presidente Nayib Bukele, quien se ha comprometido con frenar la migración irregular y ha estrechado lazos con los Estados Unidos. Y tres personas fueron asesinadas en la noche del domingo en el municipio de Guaymango, departamento de Aguachapá. Una fuente fiscal explicó que un grupo de aproximadamente 9 hombres con rostros cubiertos llegó a la vivienda donde se encontraban las tres víctimas y se identificaron como militares. Después entraron, sacaron a las tres personas y las ejecutaron. Una de las víctimas es un adolescente de 16 años, quien es perfilado como un presunto pandillero de la Mara Salvatrucha. Debido al crimen, la escuela de Las Cuevitas, aledaña a la zona de la matanza, solo recibió a 8 alumnos de un total de 128 este día en que se inauguró el año escolar. De acuerdo a un residente, los padres de familia prefieren no enviar a sus hijos por unos días cada vez que se registra un hecho de este tipo. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre. Hasta pronto.